dando sus toros de reparo. Se llama Juan Díaz, Jesús Díaz y Rafa Díaz, los hombres que vienen presentando su ganado en esta tarde. Señoras y señores, ellos se acompañan con los caporales que vienen a hacer su trabajo. Bienvenido, señor Juan Díaz, el profeta Díaz, todos lo conocen de esa manera, y llegó desde Guantacareo en el estado de Michoacán para presentar su trabajo. Vienen los caporales, el hombre que no se tienta la mano para dar una buena suelta, el hombre que tiene la mano bendita para acomodar berinjeros, se llama Wilson Estuardo, llegó de Nicaragua y hoy trabajando con Rancho Los Laureles. Señoras y señores, regálenme ese aplauso para el tremendo Wilson, el caporal. Detrás de él viene un hombre que también es narrador, es jinete, y ahora como caporal, mi compadre, mi amigo, mi hermano Jesús Martínez del Joyas de Oaxaca. Regálenme un aplauso. Ahí viene mi joyita, señoras y señores. De Houston se acompaña mi amigo Julio Figueroa y Mingo, mi amigo Mingo Sánchez, los hombres que vienen haciendo el equipo con Rancho Los Laureles. ¿Dónde está Mingo Sánchez y Julio Figueroa? Están trabajando allá en la parte de Toriles para empezar con la fiesta del jaripeo ranchero. Es el equipo del Rancho Los Laureles, la Corrida Milagrosa de Guantacareo, Michoacán, radicando en la ciudad de los vientos, Chicago. Regalen un aplauso para este equipazo de ganadero y caporales, sí señor. En esta tarde vamos a presentarles a los hombres que ya llevan su monta casada, los hombres que nos van a regalar dos montas ya casadas en esta tarde. Uno de ellos juega en el número 7. El toro se llama Marco Polo y juega con el pretal de lazo. Con el pretal de lazo, las espuelas abajo del costillar del toro. Su jinete viene de Colima. Le dicen la botanilla y está en la plaza Dos Hermanos, sí señor. Ahí lo tiene, botanilla de Colima, lleva su monta casada ya en esta tarde. Y ven los lomos de Marco Polo en el número 7. En el número 11, señoras y señores, monta anunciada, monta que viene en esta tarde a ponernos de pie, levantarnos de sus asientos. El toro se llama Rey Herodes, toro que juega con el llamado estilo de la muerte. El pretal de grapa, las espuelas por delante. El toro viene invicto, se llama Rey Herodes, su jinete Chava Inda, el último de los indomables. En las varas, Nayarit, sí señor. Ahí lo tienen, Salvador Chava Inda, un hombre con una trayectoria impresionante, el hombre que hoy se enfrenta al Rey Herodes en la posición número 11. Estamos listos con el sorteo, Wilson, vamos a ponerlos ahí en la tierra bendita de la Plaza Dos Caminos, Dos Hermanos de Kilgore, Texas. Vamos a pedirle al primero de los hombres que va a levantar su propia suerte, levantando su propio castigo. Aquí está un hombre que viene de la ciudad colonial, Taxco del Arcón Guerrero, se llama Horacio Flores Pineda, le dicen el canguro de Taxco, sí señor. Ahí vienen los hombres que radican en la ciudad espacial de Houston, canguro de Taxco. Está entrando acompañado de las dos madrinas, de Patty y de Lupita. Y va a levantar su propio castigo, Horacio Flores Pineda, sacando y levantando el número que le corresponde en esta tarde. El toro en el cual sale desfilando Horacio Flores Pineda, el número es el número 5, dice el dicho que no hay quinto malo. El número 5 se llama el habanero y es para el canguro de Taxco, señoras y señores. Era un hombre del estado potosino, un hombre que empieza a montar al estilo charro, la escuela de rodaca, la escuela el pretal de grapa, montando yeguas y montando lobillos, así empezó su carrera. Aquí está el tremendo aguilita del estado de San Luis Potosí, sí señor. Viene el aguilita de San Luis, ahí viene a levantar su propio castigo. Y vamos a ver en qué toro sale deshilando el aguilita. El primero fue el número 5 y es para el canguro de Taxco del Arcón Guerrero. Vamos a ver al águila, al aguilita de San Luis, destapar su número para ver en qué toro sale desfilando. El número 6 sale el número 5 y el número 6 se llama Mapa de México y es para el aguilita del estado de San Luis, señoras y señores. El estado potosino se hace presente. Viene un hombre de la ciudad del comercio, la ciudad de Iguala Guerrero, cuna de la bandera nacional. Allá viene un hombre del pata larga, se llama Martín Mendoza, le dicen el APA de Iguala, sí señor. Viene por un toro en esta tarde.
Ahí viene Martín Mendoza, la gente le aplaude, el hombre se reviva y vamos a ver en qué posición sale deshilando Martín Mendoza y en cuál de los toros divinos viene a calentarle el lomo. Vamos a destapar la suerte de Martín Mendoza. El número 9, el toro se llama Alma de Acero para el APA de Iguala. Y va jugando en la número 9, también de allá mismo, de Iguala Guerrero, viene un hombre que se llama Eduardo Ríos. Le dicen el Toby 1 de Iguala, sí señor. Ahí viene un hombre con una gran trayectoria. Ahí en Rancho El Paraíso duró montando alrededor de 12 años. Ahora lo pueden encontrar en la Plaza Garibaldi, Eduardo Ríos, el Toby de Iguala. Él rápidamente levanta su número que le corresponde. Viene siendo el número 3 para Eduardo Ríos. El toro se llama Caballero Nocturno y es del Rancho Los Laureles, de los hermanos Díaz, el profeta, Juan el Profeta Díaz, que nos acompaña en esta tarde. Toby de Iguala se va en el Caballero Nocturno. Viene de allá del estado de Guerrero, Chilpancingo, Guerrero, la cuna del estado de Guerrero, capital de Guerrero, se llama Chilpancingo, y de allá viene el Tremendo Silencioso. Ahí viene entrando por la puerta grande y pisando la tierra bendita. Regáleme el aplauso Silencioso de Chilpancingo, Guerrero, sí señor. A 4 meses solamente de iniciar la feria tradicional y anual, allá en Chilpancingo, el Tremendo Silencioso va a levantar su castigo en esta tarde, santiguándose con el número que ha levantado y la suerte que Dios le ha dado en esta tarde, destapando su número, el Silencioso. En el número 8, viene jugando en el número 8, se llama Nerón, y es del Rancho Los Laureles para el Silencioso, de Chilpancingo, sí señor. Vamos a mandar traer a un hombre que viene del estado donde la vida no vale nada, el estado de Guanajuato. El domingo pasado, en un torneo en la Plaza de Toros, Rancho El Paraíso, en la segunda ronda, en el segundo bloque, sale el ganador con un toro llamado El Ratón, del Rancho El Sabilar. Aquí se los presento, se llama Manuel Sánchez, le dicen el güero de Guanajuato, sí señor. Ahí viene Manuel Sánchez, güero de Guanajuato, el hombre con la mirada fija, el corazón bien puesto, bajando la mirada al piso para levantar el número que Dios le ha puesto en sus manos. Al tremendo güero de Guanajuato, el número 1 se llama Poder Negro, el número que nadie quiere, lo saca güero de Guanajuato y se llama Poder Negro, el Rancho Los Laureles. Señoras y señores, de lo más alto de la montaña de Guerrero viene un hombre a levantar su propia suerte. Aquí se los presento, la espiga de Guerrero viene por un toro, sí señor. Y está en esta tarde con nosotros, ahí lo tienen, espiga de Guerrero, de los hombres que nos van a regalar las montas en esta tarde. Vamos a ver su suerte, de la dinastía de los Gómez, la espiga, destapando el número que le corresponde, y vamos a ver en qué toro sale desfilando. El número 2 le corresponde a un toro llamado Hijo del Presidente, y es para la espiga de Guerrero, sí señor. Vienen los hombres del estado de Michoacán. Ahí viene uno que nace allá en el Taurio de Guadalupe, estado de Michoacán. Aquí está el rebelde, señoras y señores. Aquí lo tienen, rebelde de Michoacán. Viene por un toro, mucha gente ya lo identifica, Ricardo Castro, el tremendo rebelde. Vamos a ver qué número le va a dejar al siguiente de los jinetes. Ahí viene rebelde a destapar rápidamente el número que viene siendo el número 10. El número 10, el toro se llama, un toro que presentan los hermanos Díaz, se llama Ladrón de Sueños y juega en la posición número 10. De los toros divinos, se llama Ladrón de Sueños. El último de los jinetes que les presentan esta tarde viene a levantar el último papel que le dejaron sus compañeros. Él viene del estado de Nayarit. Aquí se los presento, viene por su toro, le dicen el ratón de Nayarit, sí señor. Ahí viene el ratón de Nayarit, el hombre que va a levantar el último de los papeles que le dejan sus amigos.
Viene también de la ciudad espacial de Houston. Vamos a rectificar solamente, mijo. A ver qué toro le corresponde, si es el que tenemos en la lista, efectivamente, el número 4. Se llama Patriota y es para el tremendo ratón del estado de Nayarit. Vaya que se acomodó la lista, a como Dios nos dio a entender y como Dios quiso que se acomodara en esta tarde. Señoras y señores, los responsables de que la corrida milagrosa, los jinetes estén en esta tarde, todos juntos para regalarles un buen espectáculo. Ellos son los encargados, mi amigo el Gallito y el Chin de Guanajuato. Vengan para acá al centro del ruedo, que son los que se encargan de presentar esta tarde de Caripeo Ranchero. Ya viene mi amigo Chin de Guanajuato. Regálenme un aplauso, que con todo su esfuerzo hoy están presentando Caripeo Ranchero en la plaza de todos los hermanos de los
es un gustazo y un placer enorme del tamaño del mundo saludarles. Yo soy... Vamos con Marcelo Modo, ahí lo tenemos todo listo y preparado. Y dice, ¡puerta! ¡Puerta! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vuelta! ¡A la vuelta y vuelta! ¡El silencioso se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Échale el aplauso fuerte y bonito! ¡El silencioso pelea! ¡Y el toro también! ¡Ahí sigue! ¡Y sigue la banda abajo! ¡A la vuelta y vuelta! ¡El peor! ¡El silencioso se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Échale el aplauso! ¡El aplauso fuerte y bonito! ¡Ahí lo tenemos! ¡Silencioso de Chimpancingo! ¡Toro Nerón! ¡Recho los laureles! ¡Ave María Purísima! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Lástima que sea poquito! ¡Ahí lo tenemos! Las reglas del jaripeo dicen que cayendo el primer cabezal, la punta es dada por buena. ¡Y ahí lo tenemos! ¡Silencioso de Chimpancingo! ¡Ave María Purísima! ¡Qué bonito acabamos de vivir! Poco a poco, mira.